Pues yo lo conozco a él. ¿Cómo está Scala? ¡Ay! Esta pluma. Yo estoy bien, pero oiga, esto va a ser toda la semana, o sea que usted entre, me interrumpe. Ay, Carlos, un momentico. Yo vengo porque tengo tremenda pena. Yo vine la semana pasada y entré por aquí sin avisar y sin pedir permiso. Y yo quiero de verdad pedir disculpas al público, estoy muy arrepentido. Sí, no, pero es que hoy lo ha vuelto a hacer. Ha hecho lo mismo de la semana pasada. Sí, es verdad, pero bueno, la semana que viene vengo a pedir disculpas por esta. No. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Dígame. Tengo que confesarte primero. Ajá. ¿Tú no has visto los pulores de tus cantantes? Eso es para hacer un batido de mamey, ¿eh? Sí, hoy están con los... Pedí permiso. Y yo quiero de verdad pedir disculpas al público, estoy muy arrepentido. Sí, pero es que hoy lo ha vuelto a hacer. Ha hecho lo mismo de la semana pasada. Sí, es verdad, pero bueno, la semana que viene vengo a pedir disculpas por esta. No. Lo que pasa es que... Te voy a decir una cosa. Dígame. Tengo que confesarte primero. Ajá. ¿Tú no has visto los pulores de tus cantantes? Eso es para hacer un batido de mamey, ¿eh? Sí, hoy están con los mamey. Entre el batido ese y la risa en prieto. Bueno, déjeme decirle, yo le voy a confesar algo. Dígame. Que pasa es que yo siempre he soñado con trabajar en televisión. Bueno, me encanta que la gente me vea en televisión. Yo sé, hay mucha gente que tiene ese sueño y otros tienen otros sueños. Uh-huh. Y yo respeto mucho eso, pero no es nuestro problema. Usted tiene que ir a la dirección del canal y pida un espacio. No, pero un momentico, yo fui una vez ya y me atendió un tipo, un señor grueso que siempre anda en saco. Ajá. Óyeme, ¿qué tipo más rudo que tosco? ¿Y le dio empleo? No, ¿qué? Por poco me da una patada, me dijo, sal de mi oficina. ¿Así? Que yo no, mira, estoy alérgico a tus plumas, y yo no llevaba puesta ni la bufanda. Ah. ¿A qué pluma se referiría? Yo no sé, pero, ¿para qué usted quiere otro empleo si ya usted es estilista? Ay, bueno, pero, ¿eh? Me perdona, los estilistas somos gente muy, muy susceptible, somos gente finísima, este es el medio. Ajá. Por eso y cuénteme, usted es estilista, ya que está aquí, sí, vamos a darle su minuto de fama. Uh-huh. ¿Cómo comenzó usted en esto, Yuri? Ay, te lo cuento. Pero claro, sí. ¿En televisión? Sí, dígalo. Bueno, yo era muy chiquitico, tenía como 11 o 12 años. Uh-huh. Y entonces estaba en mi cuarto solo con un amiguito mío mulatico, él. Uh-huh, sí. Y entonces empezamos a tocarnos y a besarnos. Después me dijo, mira, tú haces... No, un momentito, yo no le pregunté eso. ¿No? Yo le pregunté que cuando usted comenzó en lo del diseño. ¡Ay! ¡Qué susto! Porque ya la escena que venía no era alta para menores. No, bueno, en los estilistas empecé también muy jovencito. Yo entraba al cuarto de mis padres y había el closet así y me ponía siempre ropa así, porque estaba parado en el espejo, cogía ropa así. ¿De su papá? No, de mi mamá. Parece que porque ella tenía mejor gusto, era una ropa preciosa. ¿Ah, sí? Parece que en eso fue que yo me fui así desenvolviendo en lo que eran los colores, las combinaciones, las telas, el diseño. Bueno, pues yo pienso, Yuri, que ya usted debe estar complacido. ¿Sí, no? Mira, ya lo vieron en el programa, tuvo su minuto de fama en televisión. Déjeme continuar. No, pero bueno, déjeme decir una última cosa. Ajá. Ya yo me voy, sí, ¿verdad? Sí. Pero quiero decir una cosa al público en la calle. Esta cámara, ¿verdad? Sí. Porque la gente me ve en la calle y empieza a burlarse, choteído y risita conmigo. Yo soy así aquí porque estoy en la televisión, pero en la calle soy peor. Ah.